Hola familia, bienvenidos a este video, un videito un poco diferente con esa introducción ahí. Queremos ayudar a nuestra amiga vecina que hace pancito casero. Y bueno, ¿a quién no le gusta un pancito casero recién hecho, verdad? Y a mi esposita le gusta mucho porque ella comparte con un café. Yo soy más de agua. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy viene siendo algo más importante, que es esos temas que debemos de hablar en el noviazgo antes de irnos al matrimonio. ¿Por qué estos temas son tan importantes? Porque pueden llegar a causar problemas ya en el matrimonio, ¿verdad? El primero, vamos así rápidamente también explicarles que si escuchan cosas aquí alrededor, estamos aquí al aire libre, estamos haciéndolo hoy un poco más relajado aquí en el jardín. Pero sí, por si escuchan gritos, carros, niños, música, gente gritando, bueno, eso es normal aquí en el barrio. Pero bueno, vamos a empezar con el primero, y mi amor va a empezar. Y es, ¿qué debemos y cómo vamos a pagar las cuentas? Es muy importante ser claros ahora que ustedes están noviando y decir, bueno, estos son mis compromisos económicos, estos los míos, ¿cómo vamos a hacer? Si ambos tenemos trabajo o si solo uno es el que tiene trabajo y el otro va a quedar en la casa o está estudiando. Resolver esos temas, identificar, muy importante, chiquillas y chiquillos, quién es el más ahorrativo y quién es el que más gasta. Siempre hay uno en la pareja, yo soy el que gasta, él es el ahorrativo. A veces yo ahorro y él es el que gasta. Entonces, ya una vez que usted tiene identificado qué es lo que deben, cómo lo van a pagar, quién es el más ahorrativo y quién es el más gastón, tomen decisiones desde ya. Ojalá ustedes lo aclaren y lo pueden apuntar y decir, bueno, mi amor, así lo vamos a hacer, así, así y así, para que cuando ustedes estén en el matrimonio no hayan problemas, no, ay, es que yo no sabía cuánto debía, ay, no, pero es que no haga eso, no, es importante, el tema financiero es muy importante, no solo de amor se vive. Así es. La segunda, hábitos y manías. Esto es algo muy chistoso y muy controversial. Lloramos, nos reímos. Porque cada uno viene con sus hábitos y sus manías, pero a veces no nos damos cuenta de ellas, ¿verdad? Pero es muy importante irlas aclarando durante el noviazgo, porque cuando llegan al matrimonio son cosillas que pueden causar problemas, no problemas tanto tan graves, pero sí problemillas, ¿verdad? Discusiones y disgustos. Por ejemplo, hábitos o malos hábitos que uno tiene o manías. Tal vez los hombres no bajan la palanca de la cloaca o la tapa, dejamos la ropa botada, tal vez somos un poco desordenados. Mujeres, tal vez son brasieres por todo lado, tal vez son muy muy chineadas en algunas áreas, que pueden ser también muy estrictas a la hora de la limpieza, etcétera, ¿verdad? Son manías y hábitos que hay que ir aclarando desde el matrimonio. A veces, como se les decía, a veces no las identificamos nosotros mismos. Pero un tip ahí importante, vaya y hablen con la suegra o con el suegro, ¿verdad? Véanlos, conózcalos en la casa, tengan la confianza que si se les sale un peillo, un eructo, ¿verdad? Porque esas son cosas divertidas y acongojantes. Pero déjenme decirles que usted cuando se case va a defecar, va a tener fiebre, va a eructar en algún momento. Entonces esas cosas son normales. No es lo mismo, chicos, ustedes que están ahí noviando, no es lo mismo ir a una cita una vez a la semana o un fin de semana o ir a un lugar bonito, un ambiente romántico, etcétera, a vivir todos los días, ¿verdad? Levantarse, verla despeinada, levantarse o uno roncando toda la noche. No es lo mismo, vivir el día a día. La lento menta en la mañana. Vivir el día a día es otra cosa. Diferentísima al noviazgo. Es idea, chiquillos, en serio, ¿verdad? Uno cuando anda noviando, ustedes, uno parece una vaca debajo de un palo, anda mascando chicle y menticas, y que aquí, que allá, y que lo otro. Vea, chiquillos, eso es algo del ser humano, no es matrimonio. Todas las personas cuando nos levantamos, no vamos a tener un aliento así, tampoco es que va a ser un muerto, ¿verdad? Pero todas esas cosas ustedes tienen que ir despejando esas perfecciones. Que ir cayendo en la realidad, ¿verdad? Porque uno el noviazgo se vende muy bien. Se vende muy bien uno y las mujeres. Lo mejor, sí. Pero vayan cayendo en la realidad, no se creen muchas expectativas. Uno no es perfecto, pero uno trata de hacer lo mejor. Entonces, ese es el segundo para que tomen nota y vayan aclarando eso. El tercero, mi amor. Los quehaceres del hogar. Hoy en día, gracias al Señor, ya no existe tanto, bueno, yo creo que sí, pero no existe tanto ni el machismo, el feminismo, todas esas cosas de que usted hace y yo hago, no. El quehacer, chiquillas y chiquillos, es una obligación de ambas personas que viven en un hogar. Nada de que si yo trabajo o usted o lo otro, porque usted es mujer o es hombre, no.
se delegan. Desde ya ustedes deleguen. Bueno, nos vamos a ayudar si ambos trabajan, nos vamos a ayudar. Yo hago el almuerzo, usted lava, o yo lavo, usted aplancha. Mi casa, yo me encanta lavar. Ariel es el que tiende. Yo cocino, él lava los platos. Si él cocina, yo lavo los platos. Siempre tiene que haber comunión, chiquillos, comunicación en lo que uno quiere, especialmente en los quehaceres de la casa. Porque cuando uno vive solo, o la mamá le hace el oficio, o la empleada le hace el oficio, o simplemente no hace. Pero cuando uno ya está casadito, no es que un día amaneció y no quiere hacer, o no es que hágamelo y listo. No, es una comunicación diaria. Así es. El cuarto punto, tu familia y la mía. Nos casamos con nuestras familias también. Cada familia tiene sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones. Y así que yo me casé, cuando me casé con Carito, me casé con la familia de ella. Ella también se casó con la mía. Pero hay que poner límites y respetarlos. Desde el noviazgo hay que hablar de eso, porque es muy importante. ¿Cuánto va a influenciar nuestra familia, en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir, en nuestras costumbres? Porque cuando uno se casa, ya uno crea su propio núcleo, ya uno se separa de ellos. No es que uno les va a hacer una X, ¿verdad? Harina de otro costal. Pero ya uno empieza a crear su propio núcleo, su propia familia, porque si uno empieza a tener hijos, ya uno empieza a educarlos con una cultura, enseñanzas diferentes, tradiciones diferentes. Las mamitas y las papitis, que da mucho de verdad, que tal vez el esposo, todo es la mamá, ya no es que corro para donde mi mamá cuando se me da el antojo, o la hija para y darle quejas al papá. No, esos son límites que ustedes tienen que establecer para que su matrimonio sea perdurable y por lo menos no tenga problemas innecesarios. Así es. Y el último. Y por último, los hijos o las mascotas. Hay que hablar. Mire, mi amor, yo no quiero hijos, o yo sí quiero. ¿Cuántos vamos a tener? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo va a influir nuestra familia? Todo ese tipo de cosas son importantes. Nos pasó, por ejemplo, yo cuando lo conocí, yo le dije, es que yo no quiero hijos. Ah, no, yo tampoco quiero. Ya una vez casados y ahora compartiendo, creciendo en Cristo, nos dimos cuenta que no mandamos nuestra vida. Entonces le dijimos, Señor, esto es lo que nosotros queremos, pero si tú quieres enviarnos, prepáranos para ser buenos padres. Los perros, a mí no me gustaban los perros, pero a él le encantaba. Entonces hablamos y dijimos que no íbamos a tener, pero en el camino cambiaron las cosas y tuvimos, luego no tuvimos y no sabemos qué irá a pasar el día de mañana, ¿verdad? Pero es muy importante hablar esos temas importantísimos. Para evitar discusiones, separaciones, incluso en el matrimonio, porque son temas delicados. El tema financiero y el tema de los hijos son temas muy delicados que pueden llevar hasta la separación. Así que espero hayan tomado nota, que los pongan en práctica. Vayan ustedes ahí que están noviando y saquen una cita, tal vez no tan romántica, sino algo para hablar ya de estos temas. Porque si usted de verdad quiere algo serio, duradero, para toda la vida, tiene que empezar a aclarar estos temas. Así que bueno, chicos, ese fue el video de hoy, eso es lo que queríamos traerles. Muchas gracias por estar acá. Recordarles suscribirse al canal, porque muchos que nos ven no están suscritos. Así que suscríbase, dale a la campanita para que YouTube les recuerde. Coméntanos cada vez que subimos un video. Así que nos vemos en el siguiente. Chao, chao, familia.